Ochosi y Ogún se hacen amigos. Aunque Ochosi es el mejor de los cazadores y sus flechas nunca fallan, hubo un tiempo en que no podía llegar a sus presas porque el espesor del monte no se lo permitía. Así que desesperado fue a ver a Orula, quien le sugirió que hiciera Ebo. Para aquel entonces, Ogún y Ochosi eran enemigos. Echu había sembrado el odio entre ellos, pero Ogún tenía un problema afín con el que tenía Ochosi. Aunque nadie podía hacer los trillos en el monte con más rapidez que él, tampoco conseguía matar a sus presas y se les escapaban. Por este motivo, también fue a ver a Orula y recibió instrucciones de hacer Ebo. De esta manera, ambos rivales se internaron en el monte a cumplir cada quien con lo suyo, pero sin percatarse de lo que hacían. Ochosi dejó caer su Ebo encima de Ogún y discutieron fuerte. Sin embargo, Ochosi pidió disculpas y los dos se sentaron a conversar, a contarse sus dificultades y problemas. Mientras hablaban, a lo lejos cruzó un venado y veloz como un rayo, Ochosi se levantó y tiró una de sus flechas. Esta atravesó el cuello del animal y lo mató. «¿Ves?», dijo Ochosi, «no lo puedo agarrar». Entonces Ogún blandió su machete y en un santiamén hizo un trillo hasta el venado. Ambos, muy felices, llegaron hasta el animal y lo compartieron entre los dos. A partir de ese instante, Ochosi y Ogún acordaron que siempre andarían juntos e hicieron un juramento en la casa de Orula. Por eso Ochosi, el cazador, anda siempre con Ogún, el dueño de los hierros. El pájaro Parolofi. Otro pataquí cuenta que cuando Ochosi vivió en la tierra como un ser humano, el igual le dio una tarea especial. Tenía que cazar un pájaro extraño que Orula quería regalar a Olofi. Ochosi, que era un experto cazador, halló el ave sin ningún problema y la llevó a su casa. La puso en una jaula y luego fue a decirle a Orula que tenía el pájaro. Mientras Ochosi estuvo fuera, su madre llegó a casa y encontró el pájaro en la jaula. Ella pensó que era para la comida, así que lo mató y luego se dirigió al mercado a comprar condimentos y otras cosas que necesitaba para cocinar. Cuando Ochosi llegó a casa, vio que el pájaro estaba muerto y se molestó muchísimo por esto y porque no sabía quién era el responsable de ello. Entonces decidió que tenía que ir a buscar otra ave de inmediato para que Orula pudiera darle a Olofi. Ochosi cazó un segundo pájaro y se lo entregó a Orula. Pero esta vez los dos fueron juntos a llevar el ave a Olofi. Olofi se puso muy contento con el regalo y quiso retribuir a Ochosi, por lo que le dio una corona y en el acto lo hizo Oricha. Olofi le preguntó además si quería otra cosa y el cazador respondió que sí, que quería disparar una flecha al aire y atravesar el corazón de la persona que había dado muerte a la otra ave. Olofi, que lo sabe todo, entendió el significado de las palabras de Ochosi y volvió a preguntar si estaba seguro de que deseaba. Firmó el cazador y agregó, quiero justicia. Y Olofi le concedió su deseo. Entonces Ochosi lanzó una flecha al aire y casi de inmediato se escuchó el grito de su madre. La flecha le había atravesado el corazón y la mató. Cuando Ochosi se dio cuenta de lo que había hecho, se sintió terriblemente triste, pero también sabía que se había hecho justicia. Olofi supo entonces que Ochosi nunca dudaría en sancionar toda mala acción que se encontrara y convirtió esto en trabajo de Ochosi, es decir, cazar la verdad y medir la justicia en el mundo.